Hola, el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de los zorros y su presencia durante esta época de cuarentena en las calles de nuestra ciudad. De pronto has escuchado que durante estos días en Envigado o en algunos lugares boscosos o en universidades de la ciudad se han visto zorros. Resulta que esta presencia de los zorros es debido a que como casi no hay una presencia de vehículos en las calles, se disminuye el efecto barrera. Es decir, los animales ven una posibilidad mucho más fácil de cruzar en diferentes zonas la carretera. Por sus características, los zorros son hábiles para sobrevivir en zonas intervenidas, por lo que su presencia en sectores urbanos no es nueva. En algunas universidades, inclusive como EAFIT, UPB, Universidad de Antioquia y el ITM, se han avistado estos animales. El papel del zorro respecto al medio ambiente es muy importante. Podemos decir que es una pieza clave en el mantenimiento de los ecosistemas, desempeñando funciones muy beneficiosas para todas las personas. La primera función de gran importancia es que los zorros eliminan el procesado de los cadáveres. Ellos limpian el campo y previenen enfermedades y pandemias al estar consumiendo ese cadáver de animales que de pronto están en el bosque o en las calles. En sus desplazamientos diarios recogen muchísimos animales atropellados de las cunetas de las carreteras. Así ellos se alimentan y de esa manera están limpiando. Los zorros consumen multitud de frutas diferentes durante todos los días, tales como uvas, cerezas, frambuesas. Lo que ellos hacen al estar caminando durante varios kilómetros al día es ayudarnos a reforestar la tierra con las semillas que ellos están tirando a medida de que van consumiendo los alimentos, las frutas en este caso. Entonces nuestra gran responsabilidad es ayudar a cuidar y preservar los zorros dentro de nuestra ciudad. Ahora que ya aprendimos un poco la necesidad de proteger y de cuidar los zorros dentro del Valle de Aburrá, vamos a realizar un hermoso monedero con material que tenemos en la casa. Puede ser cualquier tela, en este caso yo utilicé fieltro, paño lenci, pero tú puedes utilizar lo que tengas en la casa. Así que manos a la obra. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Caterine y hoy quiero enseñarte cómo realizar este monedero de zorrito con retazos de fieltro o paño lencio. Para realizarlo necesitas tener cualquier color del paño lencio. Yo lo voy a realizar pues como con este café. Lo había hecho con naranjado porque tenía pues este color, pero la idea es que lo realices con el color que tengas. Preferiblemente un color que sea similar al del zorro, puede ser naranja, café, beige, pero puedes trabajarlo también por ahora con lo que tengas. Necesitamos entonces también tener un poco de paño lenci de color blanco, tijeras, el molde, que te lo voy a dejar por acá para que le puedas tomar un pantallazo o sacar el molde en tu celular o en el computador. Y necesitamos tener también bueno, lápiz y obviamente hilo y aguja. Entonces vamos a comenzar. Y para comenzar vamos a sacar el molde, ya lo tengo pues acá, sacado en esta telita. Lo que vamos a comenzar a hacer es que vamos a dejar uno a un lado y el otro lo vamos a tener acá a la mano. Y aquí a este le vamos a sacar el molde que es como en forma de corazón para hacer los ojitos, es un corazoncito. Aquí entonces ya recorté el molde que es en forma de corazón y es para colocar los ojitos. Listo, entonces lo voy a ubicar centradito, que tenga la misma medida a cada lado. Y voy a colocarle entonces dos bolitas de color negro que podemos reutilizar en la casa de las bolitas que tengamos. Y se las voy a colocar acá para colocarla en los ojitos. Entonces la voy a colocar cada bolita aquí. Ya les voy a mostrar cómo me quedaría. Entonces la voy a coser con un hilo de color negro y ya les muestro cómo me quedarían entonces la primera parte que sería para hacer los ojos. Voy a coser de abajo hacia arriba. Todo lo voy a hacer a mano. Voy a coser de abajo hacia arriba los ojitos, las bolitas de los ojitos de mi zorrito. Voy a hacer lo mismo al otro lado. Bueno, ahora lo que voy a hacer es que voy a empezar a coser con una puntadita pues seguida con blanco alrededor de los ojitos del zorrito, ¿cierto? Entonces simplemente paso la puntadita seguida de arriba hacia abajo, una puntada pues seguida tipo filete.
y le voy a pegar los ojitos al zorrito. Debe ser con blanco para que no, tampoco se nos vea pues muy feo. Debe ser con blanco para que lo podamos hacer. Entonces, estamos haciendo este zorrito y ahorita les voy a decir por qué estamos haciendo este zorro. Bueno, ahora vamos a hacerle las orejitas. Vamos a coger hilito blanco y vamos a pasar de abajo hacia arriba el hilo y hacemos una diagonal hacia arriba. Pasamos de nuevo el hilo, lo devolvemos al lado, exactamente al ladito, y volvemos a hacer una diagonal, pero hacia abajo al otro lado, como si fuéramos a hacer un triángulo. Listo. Y ahí rematamos y hacemos exactamente lo mismo al lado contrario, en la otra orejita, para que nos queden las dos orejas. Entonces hacemos lo mismo y cortamos. Bueno, entonces aquí ya tengo las dos orejitas, como les mostré, pasando los hilos como si fuera un triángulo. Ahora vamos a hacer todos los pelitos. Es muy, muy sencillo. Voy a pasar de atrás, desde abajo, desde la punta de la nariz, de atrás hacia adelante el hilo. Y voy a hacer, dejo un poquito el espacecito y hago una puntadita. Chus, hacia arriba. Luego, al lado izquierdo, coloco otra. Y así me voy yendo hasta colocarle todos los pelitos que quiera. Ahí ya hay libertad. Cada uno decide cuántos pelitos quiere ponerle. Entonces siempre poniéndolos en la mitad, a un lado y al otro. Como por ejemplo, acá. Entonces me voy yendo hasta llegar a colocarle todos los pelitos aquí en la frente y continuamos. Listo, entonces miren aquí, ya lo cosí. Y luego entonces cojo una bolita y le pego también con una costura de arriba hacia abajo. Le pego una bolita para que sea el hocico. Y luego paso lo mismo que acá, pero horizontal, para realizar los bigoticos. Listo. Entonces ahora lo que sigue, lo último, sería, debo hacer otra carita igual a la de la cara de encima donde hicimos todo el trabajo. Y con una puntadita, que puede ser filete o que puede ser una puntadita como en zigzag de arriba hacia abajo, voy a empezar a unir. Uno todo alrededor, menos la parte de encima, como acá. Porque ese es el bolsillito. ¿Listo? Ese es el bolsillito donde podemos colocar un imancito, donde podemos colocar un cierre chiquito. Cada uno pues como que decide para que sea el monedero. Entonces yo me voy a poner a coser y ya les muestro entonces cómo nos quedaría. Entonces miren cómo voy a empezar a unir. De arriba hacia abajo, cogiendo las dos caritas. Una costura sencilla. Y la voy a ir pasando como en diagonal. Así, hasta que termine de dar toda la vuelta. Le cosí todo alrededor y le dejé obviamente pues el bolsillito sin coser. Porque acá la idea es comprar un ganchito o comprar un cierre, un pasadorcito para colocárselo y poder pues como terminarlo. Entonces aquí están los zorritos, espero que se animen a realizarlos con pañolensi, retazos que tengamos de pañolensi en la casa o con fieltro o con el material que tengamos, también puede ser con tela y le colocamos una entretela. Entonces acá tenemos nuestros monederos sobre los zorritos.